Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de cadencia y de la zona 2, porque es importante hacer entrenamientos en la zona 2 y sobre todo qué cadencia tenemos que llevar en esos entrenamientos, ya que muchas veces siempre nos fijamos en el 180, pero no siempre es lo mejor cuando llevamos estos ritmos. Y vamos con ello. La pregunta viene de Manolo SRT y nos dice: cuando el entrenamiento marca correr en la zona 2, esto en mi caso de un corredor amateur es ir a un ritmo entre 6 y 5:30 minutos el kilómetro. Mi duda es si a ese ritmo debemos buscar el 180. A ritmos lentos se me hace más complicado a 180. Literalmente es dar pasos muy cortos para poder conseguirlo. Gracias por la información, son muy buenos los vídeos. Bueno, Manolo, te comento. El tema de la cadencia, como bien dices, muchas veces es imposible llevar 180. Es decir, cuando nosotros corremos a ritmos lentos, al final, si queremos llevar 180 pasos por minuto, tenemos que dar o pasitos muy cortos o parece que vayamos como si fuera tipo un motoré. Al final, cuando se dice que la cadencia ideal es sobre 180, también va relacionado con el tema de velocidad. Es decir, al final sí que es cierto que hay corredores que pueden ir más despacio o correr más lento, pero a una cadencia de 180, pero enseguida cuando los vemos, pues son corredores que tienen una forma de correr muy peculiar, dan pasitos muy cortos y muy rápidos. Pero por norma general, la gente cuando empieza a correr por debajo de los 5 minutos el kilómetro es cuando es más fácil que se acerquen a los 180. A partir de aquí, yo por ejemplo, cuando voy ya sobre 4:40, 4:50, pues suelo llevar a lo mejor unos 165, 170 pasos por minuto. Cuando bajo ya del 4:30, sí que me estabilizo normalmente en los 180 pasos por minuto. Y cuando ya voy a velocidades un poquito por debajo de 4, pues depende si es carrera o si son series, pues suelo llevar entre 180, 185, 190 en algún sprint. Y es más o menos lo normal. Como bien dijimos en el vídeo anterior, la cadencia ideal pues viene a estar entre los 170 y los 190, y depende mucho del corredor que seamos, de la estatura, de la fisionomía, de la fuerza. Es decir, ¿qué consejos te puedo dar para mejorar tu cadencia? Pues al final, lo único que podemos hacer para mejorar el tema de la cadencia serían: si ya estás siguiendo un plan de entrenamiento, cuando hacemos series rápidas, por norma general, la cadencia siempre mejora. Es decir, tú mismo lo puedes notar o lo habrás notado en tus entrenamientos. Cuando vas lento es más difícil llevar 180 que cuando vas rápido. Por lo tanto, cuando haces entrenamientos de velocidad, pues siempre mejoras esa cadencia. Un consejo sería que después de los entrenamientos suaves, por ejemplo, los rodajes en Z2, siempre termines pues con 6, 7, 8 progresiones para aumentar un poquito esa cadencia. El tema de las progresiones después de los rodajes de Z2 no hay ningún problema porque tú, tu entrenamiento de Z2, tu rodaje aeróbico extensivo, ya lo has hecho y después del entrenamiento haces una mini activación con unos progresivos. Los progresivos son rectas de 80, 100 metros que empiezas corriendo despacio y poco a poco vas aumentando la cadencia, la velocidad, la zancada y terminas corriendo rápido. Si poco a poco vas haciendo, siempre después de esos entrenamientos tan aeróbicos, tan entre comillas pesados, ese poquito de activación, pues ya le estás metiendo después del entrenamiento del aeróbico extensivo un poquito de velocidad y de agilidad a las piernas. También para mejorar el tema de la cadencia, antes de las series, pues hacer unos pocos de ejercicios de técnica de carrera, pues tampoco vienen mal para mejorar el tema de la cadencia y de la fuerza. Y luego, como no, el tema del gimnasio. Al final, para mejorar el tema de la cadencia, lo que tenemos que hacer sería mejorar toda la cadena muscular de cintura para abajo. Es decir, hay muchísimos músculos que influyen en todo el tema de la cadencia del corredor.
desde el psoas, el cuádriceps, el isquio, los que lanzan la pierna, los que amortiguan. Por lo tanto, es muy difícil, porque también va determinado un poco por la genética de cada uno. Tenemos una forma de correr cada uno diferente, pero siempre lo podemos mejorar un poco. Ya te digo que lo que mejor suele ir para mejorar los entrenamientos de cadencia serían las series. Ahí siempre se suele mejorar bastante, y si hacemos la serie y tratamos de concentrarnos un poco en la forma de dar los pasos, la frecuencia de dar los pasos, en vez de dar pasos más largos, dar pasos un poquito más cortos y más rápido, aún se mejoraría un poquito más. Luego, como no, el tema de los progresivos y de la técnica de carrera. Pues son ejercicios muy específicos, muy cortitos, que estamos pendientes al 100% pues de mejorar la técnica de carrera, y de rebote pues también mejoramos la cadencia. Y luego, como no, todo el tema de fortalecimiento. También tenemos que tener en cuenta que los corredores que por algún problema tienen algún tipo de acortamiento en algún músculo de las piernas, pues siempre les cuesta un poquito más el tema de la cadencia. Eso ya son casos muy específicos, habría que verlos concretamente, pero si una persona tiene, por ejemplo, los isquios un poquito acortados, pues por norma general tiene que dar pasos más cortos y más rápido que una persona que a lo mejor la alarga un poquito más la zancada. No es mejor ni peor, pero son motivos diferentes por los que al final cada corredor tiene una pisada y una cadencia diferente. Lo que es importante es que cuando quieras correr rápido, vayas a buscar marca personal, quieras hacer una posición, un tiempo en 5 kilómetros, 10 kilómetros, media maratón, pues sí que intentes competir con esa cadencia recomendada entre 170 y 190. De hecho, hasta en una misma prueba, la cadencia de un corredor puede cambiar. ¿Dónde se ve el ejemplo más claro? Pues un corredor, cuando empieza, por ejemplo, una maratón, tú puedes ver su cadencia y ves como poco a poco esa cadencia va disminuyendo. ¿Qué le ha pasado ahí? Pues que el entrenamiento no ha sido el ideal. Le ha faltado fuerza, le ha faltado entrenamiento, le habrá faltado resistencia, y en los últimos kilómetros pues ya baja mucho la cadencia, la longitud de zancada. Y si tú ves los corredores de un maratón en la salida y los ves en la llegada a meta, pues muchos ya no los ves tan ágiles. Sí que hay algunos que consiguen mantener y siguen corriendo rápido, pero ya lo ves mucho más pesados, pasos más lentos, pasos más cortos, y eso es un poco por lo que decimos. El tema de los entrenamientos, al final tenemos que trabajar todos los aspectos, desde la fuerza, la velocidad, la resistencia, y muchas veces el tema de la fuerza, la técnica de carrera, más que la técnica de carrera, la fuerza la terminamos olvidando, y eso en carreras de larga distancia, como puede ser un maratón, un trail o un ultra trail, pues es fundamental tener una buena base muscular para poder mantener la postura, la forma de correr durante toda la prueba. Muchos corredores esto lo despistan, y al final es un aspecto clave que influye directamente en la cadencia. Luego, por último, el tema de los rodajes en Z2, pues al final son entrenamientos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque trabajamos toda la base para asimilar los entrenamientos de calidad que estemos haciendo, asimilar trabajos de fuerza, rodajes recuperativos o regenerativos después de carreras, de días de fuerza, de días de series, de rodaje vivo. Es decir, normalmente la base de un corredor debería de ser un 60, 70, 80% este tipo de entrenamiento, y dejar el resto pues para trabajos de fuerza, trabajos de velocidad, trabajos de series. Ya dependiendo del modelo de entrenamiento que estés siguiendo, pues tendrás más un porcentaje u otro, pero los rodajes en Z2 son fundamentales. Si somos corredores de montaña, la cadencia cambia por completo. Es decir, no va a ser lo mismo la cadencia subiendo una pendiente del 10, del 15, que del 20%. Pero sí que es cierto que cuando tenemos pendientes muy, muy elevadas o con un alto porcentaje, el llevar una cadencia más elevada y pasitos cortos se hace mucho más agradable que intentar dar una zancada
más larga y pasitos o cadencia más corta. Es decir, esto también lo tenemos que probar, porque cuando tú estás en la montaña, estás subiendo una pendiente, tienes que ver de qué método o de qué forma avanzas más rápido. Tú podrías ir corriendo y dar pasos largos, dar pasitos cortos o caminar rápido. Por norma general, cuando un corredor está fuerte, ¿qué pasa? Pues que notamos que ese corredor da pasos largos, como si estuviera saltando de piedra en piedra subiendo. Cuando ese corredor ya no está tan fuerte, pero sí que tiene mucha resistencia, va subiendo al trote, pero con pasos más cortitos. Y luego ya, cuando un corredor ve que eso, a lo mejor muchas veces, como explicaba en el vídeo de Yolanda, da tantos pasos, pero tan cortitos, que se avanza más rápido caminando. Es muy importante que el corredor de montaña identifique estas tres formas de ir subiendo la montaña. Yo el otro día a Yolanda se lo decía, digo, si vas dando pasos tan pequeños que casi no avanzas, merece la pena que te pongas a caminar, porque de un paso caminando te ahorras 3 o 4 pasos de correr. Ahorras mucha más energía y encima avanzas más rápido. ¿Cuándo recomiendo yo empezar a correr en las pendientes más duras de montaña? Pues cuando tú ya te das cuenta que no puedes andar más rápido, pues el cuerpo poco a poco te pide correr. La cadencia la tenemos que tener en cuenta, pues en la montaña no mucho, la verdad. Bajando pasaría lo mismo, es decir, si es una bajada muy fácil, con menos pendiente, con más limpia, pues sí que puedes aumentar la cadencia, dar pasos más largos, pero si es una pendiente con mucha piedra, mucha roca, pues muchas veces tienes que dar pasitos mucho más cortos para ir controlando mucho mejor la posición, ya que si das un paso muy largo, el aterrizaje no está del todo claro y puede ser peligroso. Todo esto al final es un poco ensayo y error. Últimamente ya la mayoría tiene relojes Garmin y no está de mal, después de un entrenamiento, pues mirar simplemente por curiosidad qué cadencia has sacado. Incluso cuando ves las series, enseguida en el Garmin Connect puedes ver, pues mira, en esta serie he llevado esta cadencia, en esta mejor, o en esta he llevado un poquito más de cadencia y me he sentido más cómodo. Y al final que cada uno vaya encontrando su forma de correr y que la vaya mejorando. Ya os digo que el tema de la cadencia es muy amplio, es decir, hay corredores muy buenos con una cadencia de 185, 190, y hay corredores muy buenos con una cadencia de 170, 172, 173. Lo que es importante es trabajar la fuerza, el entrenamiento, y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Espero, Manolo, haberte resuelto la pregunta. Y simplemente es eso, tú simplemente a Z2 intenta llevar una zancada un poquito más larga, pero que tampoco sea nada forzado. Es decir, ya verás como conforme vayas aumentando la velocidad, esa zancada y esa cadencia poco a poco se van modificando. Y si trabajamos la fuerza, las progresiones y las series, sin darte cuenta, no solo vas a mejorar la cadencia, sino que en vez de ir a 5.36, pues empezarás a ir a 5.530 y cada vez un poquito más rápido. Ahora sí que sí, dejamos el vídeo de aquí. Espero haber resuelto las pequeñas dudas que teníamos sobre la cadencia y, como siempre, para cualquier duda, consulta, sugerencia que queréis hacer sobre el canal, dejármelo aquí abajo en los comentarios. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.